Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Toyota Yaris Cross. Es una versión mucho más ancha, mucho más alta. Es un poquito más cara, un poquito más de 4.000 euros de diferencia entre un Yaris normal y un Yaris Cross, pero parece un coche diferente. O sea, en sensaciones de conducción no se siente como un Yaris, o sea, tampoco se siente como un RAV4, pero sí que podríamos estar entre medias, ¿no? De un Yaris y un RAV4. Es que la sensación de conducción es como muy alta, de ir en un coche mucho más voluminoso, ¿no? Ir en un Yaris, y eso que el Yaris nuevo es grandote, ¿no? Pero la sensación de conducción a día de hoy, comparando con otros coches, es pequeñita, ¿no? Y en este sí que es estrecho, pero la sensación es de ir un poquito más alto, tener mejor visibilidad, el acceso y la salida del coche son un poquito más cómodas. Para empezar, vamos a ir encendiendo el coche. Dependiendo del acabado, el cuadro sería digital. En cuanto a acabados, equipamientos, opcionales y demás, tenéis un vídeo en el que os hablo de absolutamente todos los precios, equipamientos. Os enseño muy en profundidad las capacidades en las plazas traseras, en el maletero. Bueno, os enseño un poquito todo. Una de las primeras cosas que han cambiado, dependiendo del acabado, ya que en el acabado inicial todavía no, pero en los siguientes acabados sí que ya lo han cambiado, es el sistema multimedia. Por fin han cambiado el sistema multimedia en Toyota y ahora es un sistema multimedia más normal. Pero no vamos a poner el sistema multimedia de Apple CarPlay porque todos los conocéis, sino que vamos a poner el flujo de energía para que veáis cuando está a lo mejor funcionando el motor trasero, porque estamos probando la versión all-wheel drive. Entonces vais a ver cuándo funciona el motor trasero, cuándo funciona el motor delantero, cuando está el térmico recargando las baterías y el estado de la batería. Y en la pantalla del cuadro vamos a poner el consumo instantáneo para que veáis el consumo instantáneo del coche, ¿vale? Vamos a movernos, tenemos cinturones de seguridad fijos y vamos a hablar un poquito del coche, porque a pesar de que en el canal ya hemos probado tanto el térmico normal como el Yaris GR, sí que este es un poquito diferente, ¿no? Empecemos hablando de la distribución de tracción con la tracción delantera y la tracción a las cuatro ruedas. Para mí, yo no noto así grandes diferencias, por no decir que yo no he notado así mucha diferencia entre una versión de tracción delantera en Yaris normal y esta que es cuatro ruedas, ¿no? Dicen que no tiene tanta potencia como nos imaginaríamos, ya que la limitación está en la batería eléctrica, porque el motor trasero no es térmico, no se impulsa nada más que por la batería trasera. Si la batería trasera está gastada, no nos va a generar tanta propulsión como si con la batería cargada. A eso hay que sumarle que la distribución de potencias va a depender de la velocidad a la que vayamos, ya que la tracción trasera solo funciona casi siempre entre 0 y 10 km por hora, y dependiendo de si pierde tracción delantera o dependiendo del modo de conducción en el que lo tengamos, puede llegar a activarse a otras velocidades, ¿no? Pero normalmente se va a activar eso, entre 0 y 10 km por hora. También tiene unos modos de conducción que son para nieve y para trail, pero bueno, no creo que nadie vaya a comprarse un Yaris Cross para ir de trail con este coche. No creo que sea el más idóneo por muchas cuestiones, pero bueno, así que vamos a enfocarnos un poquito en la versión delantera porque creo que es la más normal, la más lógica, la más razonable, porque aparte el precio, ¿no? Ha limitado a la gente en el equipamiento, porque va a variar en el equipamiento si lo queréis con tracción delantera a las cuatro ruedas. Si queréis una versión muy alta, lo malo es que siempre va a ser tracción a las cuatro ruedas. Y si queréis una versión a las cuatro ruedas y no queréis gastaros mucho, os tenéis que ir a una versión alta. Entonces, está un poco limitado en ese aspecto. Así que yo en acabados me iría a un acabado intermedio, que creo que sería lo mejor, ¿no? Con tracción delantera y bastante bien equipado. La sensación de este Yaris, yo os digo, es mucho más alta, mucho más amplia. Lo noto un poco más blando, bastante más blando que el Yaris normal. Lo noto que la distribución de pesos está repartida mucho más alto, ¿no? Sí que el Yaris normal lo notaba como más estable, más bajito, una distribución un poco más,
más normal, ¿no? En este sí que noto que vamos en un coche alto, en un coche con una suspensión un poquito más blanda. Me da la sensación de que la suspensión es más alta y el recorrido es mucho más blando, sobre todo a lo mejor cuando cogemos un Baden, que sí que notamos que estamos en un coche alto, o sea, no estamos en un Yaris normal. Se nota que es un coche bastante más alto. En visibilidad es mucho mejor que el Yaris normal, bastante mucho mejor. O sea, si yo paso al lado de los coches de ese clase A, ¿no? Que el clase A pues, tampoco es un coche demasiado pequeñito. Sí que noto que los coches los veo muy bajitos, ¿vale? La sensación de conducción es que estás como muy alto. Me recuerda más a un RAV4 que a un Yaris en ese aspecto. Sí que el RAV4 lo recuerdo muy grande, muy mastodóntico, que mirabas hacia atrás por el retrovisor y era como muy amplio, ¿no? Pero sí que el Yaris Cross sí que me recuerda un poquito al RAV4 en sensación de visibilidad, de ir alto y con una visibilidad muy cómoda del entorno. Los retrovisores me dan la sensación de que son más grandes que el Yaris normal. No sé, no sabría deciros 100%. Y es un coche muy suave de conducir. Cuando va en modo eléctrico o cuando ahora mismo va el motor térmico apagado, ¿no? Sí que la sensación de conducción es muy suave. Muy, muy suave. Lo malo es cuando enciende el motor térmico. Ahora vais a ver, voy a pisar un poquito más el acelerador para que veáis. Y es que al ser un motor tricilíndrico suena un poquito más ronco. Y al ser un 1500 suena un poquito más ronco, un poquito más grande. Es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de que, bueno, es una sensación de conducción diferente. Cuando estamos acelerando sí que lo notamos, ¿no? Pero cuando vamos normales, a velocidades normales, o cuando va el motor térmico apagado o así, su coche completamente suave, completamente cómodo y confortable. Los diferentes modos de conducción, en Power, sin hablar de los modos de tracción, sino los modos de conducción, Power, Eco y Normal. En Power, el coche es súper, responde muy rápido, ¿no? Es como si pisaras el acelerador muy rápido. Y la verdad es que genera bastante potencia, o sea, da bastante tirón. Para estar hablando de un coche relativamente pequeñito e híbrido, pues la verdad es que genera bastante potencia. Lo vamos a poner. En estas cosas nunca sé si haceros la aceleración en modo power o en modo normal. Vamos a hacerlo en modo power, no sé. Vamos a hacerlo desde 50. Vamos a llegar a la zona negra. Y en la zona negra pisamos a fondo, ¿vale? Tarda en responder. Pero una vez que responde, es muy progresivo. Pero bueno, tarda un poquito en responder. Luego tenemos control de velocidad adaptativo por radar, por distancia, con asistente en líneas, mantenimiento en carril. Y eso ya de serie en todos los Yaris Cross. Es algo positivo, ¿no? Es un coche que no es tremendamente barato, no es económico. Parte de algo más de 23.000 euros, una versión intermedia está en torno a 26, 27.000 euros. Como en todos los coches que vemos a día de hoy, es una locura los precios que hay con todos los coches. Entonces, sabiendo esa locura que hay, sabiendo el equipamiento que tiene, que bueno, cosas como por ejemplo el control de velocidad por radar, luces delanteras y traseras en LED, los asientos son súper cómodos, que es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Que de nada te vale tener un coche equipado con asistentes si no tiene unos asientos cómodos. Y los asientos son cómodos, muy cómodos. Es algo que quiero recalcar porque la verdad es que son realmente súper cómodos. Y bueno, sinceramente, no le veo faltas de equipamiento al coche. Sí que es cierto que me fastidia un poco cuando un coche tiene paquetes cerrados y que no tenga, por ejemplo, la cámara de 360 grados, solo se pueda equipar con el paquete Comfort en el acabado Active y no lo puedas añadir en el acabado Style de ninguna forma. Entonces, esas cosas me habría gustado para poder añadirle el asistente de frenada de emergencia o la cámara de 360 grados, pero bueno, los paquetes cerrados son lo que son. Entonces, en general, está bien equipado, el control de velocidad por radar va muy bien,
es suave cuando tiene un coche de frente, no pega tirones, no pega pisotones de acelerador ni de frenada, y el mantenimiento en líneas no es muy intrusivo, asiste normal y lo hace muy cómodo. Es decir, no pega tirones o no pega toques, sino que la verdad es que va bastante suave cuando nos asiste. Es un asistente bastante suave, ahí adelante lo probaremos. Sí que a lo mejor cuando tomas una curva así un poco más pronunciada o una rotonda o algo así, sí que notas como que el coche cabecea un poquito más, ¿no? Pero ahí es el punto positivo y el punto bueno de los asientos. Los asientos, como son tan cómodos de verdad, es que son súper cómodos los asientos, y sujetan perfectamente en la parte de arriba, pues casi ni lo notas. O sea, notas que el coche es un poquito más blando cuando tomas un badén, un resalto, o cuando tomas así un poquito de bache, lo notas un poquito más blando. Pero la verdad que en cabeceo, cabecea un poquito, pero no es exagerado. Los consumos que está haciendo este coche están entre 5 y 6, más o menos. Todo depende del, primero, de por dónde conduzcas, como todos los coches híbridos. Y segundo, depende de cada persona, ¿no? Hay personas que a lo mejor son un poquito más bruscas, acelerando y frenando, entonces no aprovechan tanto los sistemas híbridos. Pero en general los consumos son muy bajos. Estuve echándole un vistazo a algunos reportajes y también hablan de que pueden llegar a hacer 4 de consumo, 4 litros cada 100 km por hora de consumo. Creo que está muy, muy bien hablando de un coche híbrido, ¿no? A día de hoy, pues no está nada mal. En cuanto al sistema eléctrico, que nadie se piense que este es un coche para andar en modo eléctrico, o sea, que tenga una batería y en este caso dos motores eléctricos, ¿no? Pero un motor eléctrico para nada es para cuántos kilómetros de rango en eléctrico tiene, porque no es así. O sea, es este coche lo que tiene es una batería de menos de 5 kilovatios para asistir en algunos momentos a tanto generar un poquito de potencia en aceleración como en algunos momentos ponerse en modo eléctrico. Pero no es un coche para ir 100% eléctrico. En cuanto a ruido aerodinámico, el único sitio de donde escucho ruido es de los retrovisores, pero es que eso es un mal endémico en todos los Toyotas. Todos los Toyotas emiten ruido de los retrovisores. Si algún día Toyota arregla sus retrovisores, tendrá un coche aerodinámicamente muy bien, pero vas conduciendo y notas el viento en los retrovisores. Que vamos, pones un poco de música y solucionado. Que hablando de la música, suena tremendamente bien el equipo de sonido. La verdad, todo se ha dicho, está muy bien para ser un Yaris. Otro punto por el que no cogería la versión all-wheel drive sería porque nos reduce el tamaño del maletero. 80 litros, 70 litros, nos reduce mucho el tamaño del maletero. Y es una de las virtudes del Yaris Cross, ¿no? El maletero tan amplio que tiene. Entonces, no sé hasta qué punto es un propio contra este coche. Porque, la verdad, no es un coche económico comparado con el Yaris normal. Y si alguien lo coge, quizás en parte sea por la capacidad de maletero y de las plazas. Llevo conduciendo todo el día con el Yaris y pros y contras del coche, como en el Yaris normal, tiene algunos detalles, algunas calidades, sobre todo la manilla del tirador para abrir la puerta desde dentro, o algún detalle que otro, que sí que notas que si invirtieran un poquito más, unos pocos euros más, estaría genial. Entonces se nota que han ahorrado en algunas cosillas, pero sinceramente son cosas tan tontas y tan absurdas que al coche no le pondría así ninguna pega. Porque, a ver, el motor tricilíndrico hace ruido, como todos los híbridos tricilíndricos, o como todos los tricilíndricos. Que la sensación aerodinámica pues no es un BMW, ok. Pero en general, sabiendo que estamos en un Yaris, no le pondría grandes pegas, excepto el precio, pero eso os lo pongo a todos los coches. Entonces,
son casi todo pros. Bueno, sí, voy a ponerle una pega. Creo que es demasiada la diferencia de precio entre un Yaris normal y un Yaris Cross. No sé hasta qué punto la diferencia técnica o la diferencia del coche en sí es tan grande, pero sí que noto mucha diferencia de precio para lo que es. Entonces, mi opinión sobre el Yaris Cross sería: si necesitas espacio y tienes ese plus de dinero, ok, Yaris Cross mejor que Yaris normal en cuanto a tamaño interior, tanto de capacidad de plazas como de capacidad de maletero, como de visibilidad del entorno de conducción. Entonces, si tienes ese plus de dinero, pues hombre, sí. Por ejemplo, a mi madre le recomendaría más un Yaris Cross que un Yaris normal, y le diría que sí, que invirtiera ese dinero, porque bueno, mi madre pues ya es una persona de 60 años que ya necesita un poco más de visibilidad, ¿no? Entonces sí que le diría que se comprara un Yaris Cross. Tacto súper cómodo de volante, de dirección, de pedales. La verdad es que el tacto del coche en general es muy bueno. La cámara trasera. Por favor, Toyota, actualiza tus cámaras traseras. Que esta resolución... Madre mía. Y ya veis, los consumos que está haciendo este coche son de 6,6 de máxima y de 4,2 de mínima. Va a hacer un consumo de un 5. Bueno, ahora mismo está en un promedio de 5,2. Ahora mismo acabamos de hacer ahora mismo 3,5 actuales de conducción. Este trayecto que acabáis de ver, 3,5 de consumo de combustible. Es un consumo muy, muy bueno este coche. Y eso que tenemos el all-wheel drive, que consume un poquito más que la versión normal de tracción delantera. Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!